El área de Piccadilly Circus. Bueno, simplemente creo que todos los visitantes que hemos llegado hasta Londres ya conocimos este lugar. En su alrededor hay plazas, hoteles, teatros, comercios y gente. Mucha gente de todo el mundo. Piccadilly Circus se ha considerado como un lugar para celebrar en esto que es el corazón olímpico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Londres, donde se celebra el corazón olímpico. También uno de los sitios más visitados en Londres, sede del corazón olímpico, es Tower Bridge, uno de los puentes más reconocidos y famosos del mundo. En esta justa deportiva, el puente cobró mayor interés por los visitantes del mundo, ya que le fueron colocados los aros olímpicos. Y todos a tomarse la foto. De mucha historia y un verdadero atractivo turístico de Londres y su corazón olímpico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Londres y a mis espaldas justamente tenemos el reloj más famoso del mundo, el Big Ben, y a un lado las dos cámaras del Parlamento Británico, hoy construido a mediados del siglo XIX. Lo más impresionante de este reloj es su tamaño. Mide 96.3 metros. Posee un estilo gótico. El Big Ben es un sinónimo de Londres. Dicen los anfitriones que venir acá y no conocerlo es como no haber venido a esta isla británica. Y una vez más, juarenses disfrutan de un evento de interés mundial. La justa olímpica. Londres 2012. Se ganaron un viaje por 8 días con todos los gastos pagados por Gas Natural de Juárez. Conociendo algunos de los lugares importantes, acudiendo a algunos de los eventos deportivos. Un viaje como caído del cielo. Abrir los ojos y verlo hecho realidad. No, pues para mí haga de cuenta que es un sueño que nunca me imaginé que yo iba a poder venir aquí a este lugar tan lejos, sobre todo tan lejos. Yo tenía sueños en conocer Acapulco, pero Londres, no, nunca me imaginé yo conocer este lugar tan precioso, tan impresionante para nosotros. No, pues nos ha significado mucho. Nunca imaginamos sacar este premio. Es lo máximo. Yo le agradezco mucho a Juárez, a Gas Natural de Juárez, que nos dio la oportunidad de ganarnos este premio. Y ojalá y haga más premios para que gane más gente. De hecho, todo. Es muy bonito. Hemos conocido la gran mayoría de los lugares distintivos de Inglaterra. El puente, las torres, las catedrales. Todo, de hecho, es una gran experiencia la que he vivido. Esta semana platicamos en Londres con los juarenses que ganaron un viaje con todos los gastos pagados. Y también nos encontramos con Óscar Iván García del fraccionamiento La Cuesta de Ciudad Juárez. Por el contrario, tuvo que realizar un fuerte sacrificio. Claro, quería apoyar a la Selección Olímpica de México. Y vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, no, yo cuando el momento que vi que la selección calificó a las Olimpiadas dije, esta es mi oportunidad de viajar y ver un mundo diferente, ver el fútbol que es tanto mi pasión. Bueno, yo trabajo en El Paso. Y pues estuve juntando mis dolaritos para venirme para acá, pero pues vengo de Juárez, te digo, ole. No, la verdad, pues sí es muy caro, es un país, una hamburguesa te cuesta casi lo que viene siendo, casi es 190 pesos, una hamburguesita muy chiquita y es muy caro, pero vale la pena, es un mundo muy diferente. Sí, pues bueno, el primer partido
totalmente aburrido, no estuvo nada interesante. El segundo ya Giovanni ya mejoró y todos se vio que le echaron ganas. Ah, claro que sí, saludos a mis hermanas, mis papás, amigos, todo Juárez aquí desde Inglaterra. Saludos, arriba Juárez y arriba los indios. Gracias. Unos con suerte y otros que con esfuerzo, con el sudor de su frente, estuvieron aquí, en el corazón olímpico. Y por cierto, en la parte frontal de este sorprendente estadio de Wembley está la estatua del gran defensor de los ingleses, Robert Chelsea Bobby Moore. Fue campeón del mundo con su selección de Inglaterra en 1966. Quien fuera capitán del once nacional, falleció a la edad de 51 años. Aquí en la Catedral del Fútbol Mundial, este estadio de Wembley, se le rinde pues un homenaje a Bobby Moore. Saludamos desde Londres, desde Wembley, después de este emocionante partido entre México y Japón. México. Un saludo, marcador, pues ya saben, 3-1, excelente México. En la final, vamos por la de oro. ¡Frioro, yeah! México. El partido fregoncísimo, un ambiente increíble. Bueno, gritamos como nunca. Y estamos en la final, bueno, la fiesta sigue ahorita y esto no se acaba hasta que tengamos el oro en el cuello. ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a ganar la medalla de oro y creo que va a ser México. México va a ganar. Vamos a quedar 2-0. ¡El oro es nuestro, México! ¡México! 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 ¡Por el oro olímpico! ¡Por el oro, ven! Mientras unos duermen y los japoneses aún lloran su derrota, los mexicanos cumplen con otra noche de festejos, y es que el triunfo histórico en semifinales lo amerita y le ponen su toque de sabor, su ingenio, su alegría, su originalidad. Entre un río de gente, los nuestros levantaron la mano y asumieron un papel protagónico gracias a su entusiasmo. Las gaviotas del estadio fueron testigo también de que como México, no hay dos. ¡Sí! Sí, claro que sí. ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡México va a ganar! ¡Viva México! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡México! 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 ¡El Chile Nacional! Pues que estoy muy orgullosa de todos los mexicanos y estoy orgullosa de ser mexicana y que amo mi país. Hola, soy Jacinto Cepeda desde Londres. Un saludo para Ciudad Juárez. Vamos mexicanos, ustedes pueden. Y aquí nos encontramos en Trafalgar Square, que es una plaza y además un punto de reunión para los visitantes del mundo. Sí, por supuesto, a toda la gente de Ciudad Juárez, un gran abrazo, un saludo aquí desde Londres. Aquí estamos en la parte final de los Juegos Olímpicos del 2012, muy contentos por lo que hemos visto en la parte deportiva, en la parte de organización, en la parte del legado que significan esos Juegos Olímpicos. Y teniendo fe y confianza en la selección, dos juarenses más estarán en la gran final del balompié olímpico. Son Sergio Caña, padre e hijo. Sintieron que nuestra selección estaría en la fiesta final y, como luego se dice, se dejaron venir. En Ciudad Juárez radican en la populosa Colonia Hidalgo. Somos de Ciudad Juárez, venimos aquí a apoyar a la selección. Bueno, porque pues sí pensamos que podía llegar México a la final y pues nos aventuramos. Y aquí estamos para echarles porras mañana. Bueno, pues es una, como lo dices, es una oportunidad que esperemos no la dejen pasar. Va a ser un partido muy difícil, muy cerrado, pero
tienen que sacar lo que siempre les ha faltado, así que lo vamos a apoyar y eso, vamos a ser el jugador número 12 que esperemos les ayude. Sí, se puede. Y el FUA. Miles y miles y miles de personas no se perdieron el día de hoy el cambio de guardia. Como todos los días, es tradicional en el Palacio de Buckingham. El cambio de guardia de la realeza británica es una de las principales atracciones en Londres. La ceremonia se realiza en la entrada principal del Palacio de Buckingham. Los guardias de seguridad son relevados de un modo muy especial, acompañados por una banda musical militar. Se puede observar a los guardias y a la banda portando el elegante traje de color rojo y sus clásicos bearskin, o bien el gorro alto hecho de piel de oso. Miles de personas acuden a ver el asombroso cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, donde vive la Reina Isabel II. Y amigos nuestros, sin muchas palabras, esta es la locura de los mexicanos en Londres. Yeah!